La primera semana de arte dramático Qinanxia se está celebrando esta semana en la región autónoma Chuan de Guangxi, en Nanning. Grupos de teatro y ópera de China, así como de 8 países de la región del sudeste asiático, entre ellos Vietnam, Camboya y Tailandia, ofrecerán al público coloridas actuaciones online y también en directo durante esta semana dedicada al teatro en su máxima expresión. La semana de arte dramático se ha estrenado nada menos que con un clásico de la ópera Kung Chu China, El pabellón de la peonía. Una obra maestra de Tang Xianzu, un dramaturgo de la dinastía Ming hace más de 400 años. En ella se narra la historia de amor entre dos jóvenes que viven en la sociedad feudal de la China antigua. El pabellón de la peonía es la obra que mejor sintetiza la elegancia y el estilo poético de la ópera Kung Chu. El público con diferentes gustos se siente rápidamente identificado en los temas que se exponen en esta historia de amor. El amor no conoce fronteras y trasciende el tiempo. Así que creo que el público se sentirá identificado en la esencia Kung Chu del pabellón de la peonía. La laureada compañía del pabellón de la peonía de la ópera Kung Chu de Shanghai siempre ha atraído a un gran número de público. Es una gran experiencia artística para mí porque puedo tener una visión más cercana de la ópera Kung Chu. Espero que a través de la Semana del Arte Dramático podamos disfrutar de más actuaciones maravillosas. La Semana de Arte Dramático está dividida en 5 secciones, entre las que se incluyen las exhibiciones de arte, competiciones de ópera cantonesa y las actuaciones. Además, se ha establecido una plataforma digital para los artistas y gestores de patrimonio cultural intangible para que puedan efectuar intercambios. La audiencia también puede participar en las discusiones y debates online. Físicamente el escenario se va haciendo más pequeño, pero a medida que nos movemos más al terreno virtual, también crecemos. El público en el sudeste asiático puede ver nuestro trabajo a través de Internet. La Semana de Arte Dramático Qinanxia se celebra en Nanning, capital de la región autónoma Chuan de Guangxi, del 7 al 14 de diciembre. CGTN en español.